conocimiento, análisis y resolución sobre la exigencia del cobro de la tasa solidaria en la matriculación vehicular en el Cantón Girón. Ya hemos escuchado a los presidentes de las juntas parroquiales. El señor Barreto decía que es necesaria la tasa solidaria. El señor Cajamarca manifestaba que incluso crea fuentes de trabajo. Una vez que la prefectura aceptó, ¿no?, que exista como recurso el 20% de lo que se recauda de la tasa solidaria, pero con presupuesto propio de la prefectura para las vías urbanas marginales, pues ya ha pasado también algunos meses, y es por eso que personalmente debo decir, también ya se solicitó que exista este cobro, porque ya se consiguió en una buena medida lo que se había estado solicitando a la prefectura. Se debería más bien ser estratégicos y nosotros dar el primer paso para tener buenas relaciones con la prefectura, no llevar de la mano la tasa solidaria con los permisos de concurrencia, sino más bien por cuerda separada. Y yo por eso, señor alcalde, emociono de que, si bien usted con voluntad ejecutiva se determinó que no se cobre, el tema ha llegado al Consejo, sí deberíamos ya de forma definitiva hoy aprobar el cobro de la tasa solidaria. Pero también hay que dejar claro que de aquí nació que se dejara algún porcentaje para las áreas rurales que pertenecen a las cabeceras cantonales. Se ha modificado la ordenanza para dar paso a este porcentaje y lo encontramos de aquí ya. Así me queda una duda. Si esta ordenanza fue aprobada el 18 de agosto de 2015 y con las exigencias de los alcaldes de la cuenca del Fugones se logra reformar, una primera reforma, y se aprueba el 9 de diciembre del 2015, me queda la duda, porque no está constando ya, debería estar en el presupuesto de la prefectura constando ya el rubro que corresponde para estas áreas rurales que pertenecen a las cabeceras cantonales. De todas maneras, es importante saber que ya tenemos aquí en la ordenanza un instrumento para exigir al Consejo Provincial que se vaya a cumplir. Yo creo que sí es importante ya dar paso a que se exija el certificado de cobro de la tasa solidaria aquí en el cantón. Esperamos de que ya al estar plasmado esto estipulado en la ordenanza, pues así se dé cumplimiento, pues caso contrario estaremos allí siempre velando por este bienestar. Hemos dicho ya completamente el apoyo para que ya se dé inicio con este cobro de la tasa solidaria, ya que se ha venido ya trabajando mucho tiempo, ¿no?, en este tema. Y también al saber de que existe la reforma de la ordenanza en donde consta ya el área periférica urbana, ¿no? Lo que se quiere es que ya se comience a cobrar la tasa solidaria para la ayuda de las parroquias, de igual manera para las zonas periféricas del cantón. Y que hace de paso, pues, para que se cobre desde ya la tasa solidaria. No es que a raíz de la tasa solidaria se va a solucionar el problema de la parroquia de la Asunción y de la parroquia del San Gerardo en cuanto a vialidad. No es cierto eso. No es cierto, señor alcalde. Y alguien, el señor concejal, dijo, esto ya viene arrastrando de cuántas administraciones, de cuántos alcaldes, que se cobraba la tasa solidaria, y sin embargo, el Cantón Girón ha sido desatendido por el gobierno provincial. Y no podemos decir en este momento que con la tasa solidaria se va a solucionar el problema vial. No es cierto. Tenemos que reclamar con altura, porque ese es un derecho. O como consejero se logró reformar y lograr así que un 20% de esos recursos apoyen a las comunidades periféricas de los cantones. De esa manera, como se manifestaba, se ha hecho justicia también, al menos en los papeles, está allí. Vamos a resolver cobrar esta tasa solidaria por la solidaridad profunda que tenemos con nuestras parroquias y con nuestras comunidades periféricas. Pero eso sí, va a quedar el compromiso, y ruego el compromiso de los miembros de las juntas parroquiales, el compromiso de que esto de verdad se cumpla. La ordenanza en sí es bastante clara, y para nosotros poder exigir que no sea ya una voluntad política, el documento habilitante, ¿cuál es? Es la ordenanza, que dice que el 20% de estos recursos van a venir a los cantones. Se resuelve
Primero, proceder como requisito para la matriculación en Cantón Girón la exigencia del comprobante de pago por concepto de tasa solidaria. Tercer punto, notifíquese con esta resolución a los departamentos pertinentes. Con estas acotaciones, señores concejales, queda aprobada la tasa solidaria con las respectivas responsabilidades que tiene la municipalidad de dar esa resolución a la prefectura.